habían anunciado que venía Iván Márquez y Jesús Santrich. Me quedé esperando. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los dos líderes de paz. Y Timochenko y Catatumbo y la FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir, porque son líderes de paz. Claro que sí. Piedad Córdoba, cuando quieran, dile de mi parte. Bienvenidos a Venezuela, cuando quieran. Álvaro Uribe Vélez, ve a chantajear a la madre de Tarzán, porque nosotros no nos dejamos chantajear. Álvaro Uribe Vélez, ve a chantajear a la madre de Tarzán, ¿oíste? Claro que son bienvenidos. Me quedé esperando. Me alegré cuando supe que venían. Claro, lo supe por una declaración del paramilitar Uribe Vélez, del paramilitar Iván Duque. Los dos paramilitares, el presidente verdadero Uribe Vélez y el payaso Iván Duque, títere payaso, declararon que venía Iván Márquez y Jesús Santrich. Dije que bueno, para que denuncien el asesinato de 250 combatientes de la FARC. Qué bueno para que denuncien el asesinato de 700 líderes campesinos y de derechos humanos en Colombia. Qué bueno para darle la mano y darle las gracias por la paz en Colombia. Qué bueno, dije yo. Pero no vinieron. Sí vino la FARC, cómo no. Saludos, pues. Mañana chantajear a la mamá Tarzán. Venezuela es inchantajeable, compadre. Inchantajeable.